Bueno, es un inmenso privilegio poder conversar con Evelio Rosero, el escritor que presenta esta extraordinaria novela La Carroza de Bolívar en el Hay Festival del año 2012. Bienvenido, Evelio Rosero, al Pie de la Letra. Es un programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. ¿En cuánto tiempo hiciste la investigación y cómo fue el proceso de escritura de una novela tan compleja como La Carroza de Bolívar? Yo duré 4 años escribiendo la obra. Empecé en el 2008 y terminé recientemente en el 2011, a mediados del 2011. Pero la novela en sí la tenía fraguada desde hace muchos años, desde hace unos 20, 25 años, cuando ya tenía en perspectiva esa búsqueda, esa posibilidad de trabajar sobre el tema de Agustín Agualongo, primero. Que intenté la novela, pero fue un proyecto fallido. Y finalmente decidí enfrentar la historia del departamento de Nariño en la independencia por el lado de Simón Bolívar. Es interesante que tienes un recurso muy singular, el de la construcción de una carroza cuyos relieves tallados son la historia de la nación colombiana, en este caso de la independencia y de la presencia de Bolívar en el sur de Colombia, y de cómo Pasto fue prácticamente una de las ciudades sacrificadas de la independencia. Bolívar prácticamente considera a la ciudad, la vuelve prisionera y la condena prácticamente a muerte, ¿no? Sí, esto sobre todo proviene de la derrota que tuvo Bolívar en Bomboná. Esta derrota no es contemplada por la historia oficial. Bomboná, la batalla de Bomboná, es interpretada como una otra victoria de Simón Bolívar. Todo lo contrario, fue derrotado, obligado a retroceder. Bolívar entra a Pasto porque la ciudad tiene que capitular. Y capitula porque Sucre vence en Ayacucho. Los pastusos, que eran realistas, entre comillas, no tenían pertrechos, armamento, en fin. Deben entregar la ciudad y solo así puede pasar Bolívar al Ecuador. Esto no se lo perdonó Simón Bolívar, esta derrota de Bomboná, a los pastusos nunca. De tal manera que la sevicia, la manera tan cruel como se quitó la espina, digamos, entre comillas, es causa de mucho dolor entre los mismos pastusos, porque la historia todavía perdura y es presente de generación en generación. Para mí, la primera masacre que ocurrió en la historia de la República se da el 24 de diciembre de 1822 en Pasto, lo que se llama en la historia nariñense la Navidad Negra, una ciudad que no estaba defendida por Agualongo, por los milicianos, porque se habían retirado ya a la montaña. Es asolada por el Ejército Libertador, ancianos, niños, mujeres, caen muertos indiscriminadamente, y al día siguiente, el 25 de diciembre, amanecen 400 cadáveres de civiles en Pasto. A órdenes, todo fue de Bolívar. Lo increíble es que sustentas esta narrativa tan impactante con unos documentos donde Bolívar dice: tenemos derecho para tratar todo el pueblo de Pasto como prisionero de guerra y para confiscar todos sus bienes como pertenecientes a enemigos. Lo que a mí me sorprende es cómo te has metido en el alma y has desnudado el alma de Simón Bolívar, mostrando el lado terrible, oscuro, la personalidad implacable de Bolívar cuando llega a Pasto y termina también raptando a una chica de apellido Santa Cruz. Bueno, son muchas las anécdotas que hay en torno a Bolívar y no son precisamente favorables. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, todos estos datos que alimentan mi novela provienen sobre todo de la obra de José Rafael Sañudo, historiador nariñense, escritor veraz, calificado por muchos como un escritor antibolivariano. A mí me parece que es todo lo contrario. Es un historiador que no se pliega a dar incienso a esta figura de Bolívar, que ha venido con los años, a través de la historia oficial, imponiéndose como una persona, como un libertador sin ninguna mancha. Y cuando ocurre todo lo contrario, era una persona ambiciosa, con muchos problemas, no era un buen estratega, y muchas otras cosas que yo señalo en mi novela. Estas anécdotas históricas entonces provienen también de la memoria del pueblo pastuso, y las que tienen referencia a las batallas, a la actitud política, social de Bolívar en la campaña libertadora, provienen del historiador José Rafael Sañudo. Pero es increíble cómo logras tejer una historia narrativa de 1822 y 1966, sin que la historia pueda
desvertebrarse. Por el contrario, es la mirada fresca de Bolívar en 1966, pero también el hecho terrible de 1822. Ese fue el gran reto, cómo llevar toda esta información histórica al plano literario. Fueron varios intentos los que yo hice, bosquejé muchos, digamos, proyectos de novela, y por fin di con esto de mantener dos historias paralelas, de la de 1966 y la del 1822, y entrelazadas a través de una conversación. Yo creo que la novela podría subtitularse Una conversación, que es la de los personajes en torno a lo de Simón Bolívar. Y lo curioso es cómo existe en la memoria colectiva de Pasto una resistencia a desmitificar a Bolívar. Digamos, el caso del escultor Cangrejito Arbeláez, que construye esta carroza en las fiestas de Pasto, intentando contar la historia de Bolívar, y lo persiguen, le roban la carroza, pero al mismo tiempo la carroza es como una metáfora de todo el artificio que Bolívar construye, ¿verdad? Así es, podría interpretarse como algo simbólico dentro de la misma novela, la carroza, porque ella es la que representa todos estos desmanes de Bolívar. Exacto. Lo otro que me impresiona es la historia del catedrático que lo suspenden de la universidad cuando empieza a contar la otra historia de Bolívar. Así es, la misma universidad, por supuesto, es representativa de lo oficial y no admite que nadie hable en contra de Bolívar, que es lo que ha venido sucediendo a través de los años, desde la misma época de Bolívar. No había la posibilidad del no estar de acuerdo. Siempre fue un estado intolerante el que creó Bolívar, y es el ejemplo que siguieron muchos de los presidentes que históricamente han estado en Colombia, han buscado el poder y no han escuchado una voz desacorde, no han tratado de establecer diálogo, reflexión, sino de imponer una posición ante todos y acomodé lugar. Bueno, me impresiona, Evelio, cómo logras unos datos históricos que desmitifican a Bolívar, por ejemplo, el fusilamiento de Manuel Piar. Y José Prudencio Padilla, dos generales mulatos que contribuyeron a la independencia. El Caribe no produjo un hombre más grande que Padilla, y sin embargo, Bolívar lo manda a fusilar, porque nunca se le comprueba de que él fue un traidor y un conspirador. Sin embargo, lo llevan y lo fusilan. 200 años después de esa atrocidad, Cartagena ha querido reivindicar la memoria de Padilla, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero en la novela cuentas el fusilamiento de dos mulatos. ¿Había en Bolívar esa actitud racista? ¿Había un temor de que la pardocracia tuviera un protagonismo en la nación colombiana? Según Sañudo, Bolívar encontró esa excusa para convencer a los demás generales que había que deshacerse de Manuel Piar, que Manuel Piar quería instaurar la pardocracia. Pero esa era apenas la excusa. Bolívar tenía, digamos, miedo, temor de que Piar, que tenía más méritos desde el punto de vista militar y también era una persona muy inteligente, muy reflexiva, lo desplazara del poder, de ser el primero en esto. Manuel Piar, además, era muy, muy rotundo. Él convocó a los generales para que hicieran un juicio a Bolívar por traición. Bolívar en muchas partes se retiró dejando todo al azar de la guerra. No fue responsable, y de esto se enteró Bolívar. Tanto es que Manuel Piar ironizaba a Bolívar, lo señaló en muchas ocasiones como el Napoleón de las retiradas, refiriéndose a que la estrategia de Bolívar siempre era retirarse. Entonces esto no le gustó a Bolívar y por fin encontró el momento indicado, la excusa indicada, para mandarlo a asesinar por fusilamiento. Increíble. No fue un fusilamiento en toda la regla, sino que fue un asesinato por fusilamiento. Nada menos que Manuel Piar, que era el que había garantizado con sus victorias que el ejército republicano empezara a triunfar en esta contienda con los españoles. Y hay un hecho que a mí me impresiona, es que Bolívar envía a Padilla a presenciar el fusilamiento de Manuel Piar. O sea, como diciendo, a usted le va a pasar eso si usted se opone a mis designios. Y lo de Padilla es posterior, se lo acusa de haber participado en el complot, que nunca se demostró que Padilla estuviera detrás de eso. Tal vez Santander sí, pero no Padilla. Bueno, me gustaría saber un poco sobre la estructura. Bueno, en 4 años
hiciste una investigación en documentos históricos, además del historiador de Pasto. ¿Qué otro libro te sirvió para descubrir la personalidad de Bolívar? Bueno, yo leí muchos libros, incluso de muchos historiadores que están de acuerdo con la figura de Bolívar, que son los que yo califico de medrosos, que nunca quisieron decir la verdad, que tal vez disfrazaron toda esta realidad nefasta de Bolívar. No los voy a mencionar. Leí también historiadores nariñenses, en el caso de la semblanza que hace Sergio Elías Ortiz de Agualongo, me sirvió mucho porque en la novela tengo también algunos capítulos dedicados, aunque más breves, dedicados a la figura de Agustín Agualongo. Entonces, la vida de Agualongo, de Sergio Elías Ortiz, me sirvió bastante, igual que la obra de Sañudo. Increíble. El papel de los artesanos, de los talladores de Pasto, en la construcción de una carroza, que al mismo tiempo puede ser la metáfora de una invención en donde la historia verdadera es perseguida, silenciada, es perseguido el que intenta desnudar la realidad. ¿Tiene alguna valoración en el sentido de que sean artesanos, los artesanos que fueron también protagonistas de la independencia y que 200 años después se le viene a dar un papel, digamos, de importancia? Sí, siempre los artesanos han sido definitivos en la cultura nariñense y por supuesto han mostrado sus obras en los diferentes carnavales, pero muchos artesanos, pintores, ebanistas, fueron los capturados en la plaza de Nariño por Bolívar. Fueron mil obreros, gente joven, pastusa, y Bolívar les iba a dar un indulto. Cuando se reunieron en la plaza, se entregaron, los mandaron a amarrar y se los llevaron al Ecuador. Muchos de ellos se suicidaron de la pura tristeza y del rencor de ser engañados por Simón Bolívar. Todo esto lo relato en mi novela. Todo esto es verídico, es basado en la historia. Yo no estoy haciendo ficción en ese momento. La ficción más bien ocurre en el 66, con los personajes que están ubicados en el 66. Entonces, los artesanos, ¿quiénes más sino ellos pueden decir también las cosas a través de su arte? En el caso de la novela, la carroza que ellos fraguan para mostrar todos los desmanes de Bolívar. Exacto. ¿Hubo algún personaje de Pasto que te sirviera como testimonio? Alguien que... tengo entendido que estuviste mucho tiempo en Pasto conversando con personas mayores que por tradición oral escucharon rumores del paso de Bolívar por el sur de Colombia y que eran recuerdos que no, el país no lo conoce, sobre todo el Caribe colombiano cree que Pasto siempre fue realista y siempre se dejó seguir por Fernando VII, pero que no... Cuando llega la independencia, Bolívar, Pasto es la única ciudad de la Nueva Granada que sigue viviendo bajo la mirada de España. La égida de España, es cierto. Hubo también otras ciudades en Colombia que eran realistas pero fueron derrotadas, y allí, en lugar de existir la destrucción ordenada por Bolívar, se erigieron escuelas, educación, hospitales. Con Pasto fue la venganza total. Eso es algo injusto, el relegar por completo a la provincia pastusa. Yo creo que esta inquina de Bolívar fue la que causó, sobre todo, esa posición visceral del resto de Colombia en contra de Pasto. Yo creo que Pasto no era realmente un pueblo a favor del rey, a quien no conocían. Más bien estaban defendiéndose ellos. Estaban defendiendo sus saberes, su tierra, su vida misma. Estaban asolados, es decir, no tenían otra alternativa que luchar, porque la guerra era a muerte contra ellos, no había otra indulgencia. Y eso mismo se demostró con la actitud de Bolívar, engañándolos y luego llevándolos amarrados o botándolos, empujándolos al abismo del Guaitara, amarrados por la espalda, en pareja, como lo denuncia Sañudo. También a eso hago referencia en la novela. Terrible. En un momento dices que realmente los pastusos habían resistido incluso a los impuestos de España y habían tenido revueltas, habían sido muy críticos ante los desmanes de la conquista española, pero que Bolívar se convirtió como en un mal peor. 20 años antes del grito oficial de independencia, ya se había hecho un grito mucho mayor en Pasto, dirigido por indígenas en contra de los impuestos reales. Mataron a los que iban a cobrar estos impuestos, a españoles. Es decir, con algo de inteligencia, dice el mismo Sañudo, Bolívar pudo aprovechar esta fuerza nariñense en pro de la misma causa de la independencia, pero lo que hizo fue atacarlos de esa manera, como ya te cuento, una guerra a muerte despiadada,
y que no tenía ninguna justificación. Yo creo, Evelio, que ha llegado más lejos que incluso que la visión complaciente que tuvo García Márquez, pero bueno, no es bueno hacer comparaciones. Pero yo creo que en un ensayo, Por un país al alcance de los niños, García Márquez habla de algo que retomas acá, un dato del fusilamiento de 800 civiles, ¿no? En La Guaira. Exacto, en La Guaira. Y, digamos, un soñador de la independencia no escapa a los hados de la maléfico, dice García Márquez. Pero tú vas más lejos en esta novela porque desnudas la personalidad de Simón Bolívar, lo implacable, cuando él le dicta a sus amanuenses que exageren la realidad, siempre poniéndola a su servicio, pero que esa exageración sea creíble. Así es, sí. Y ese fue uno de los momentos difíciles de la obra, porque mi deseo no es despertar resquemores ni polémicas, es una reflexión de un pastuso, sobre la realidad pastusa. Me baso en la obra del historiador nariñense Sergio Elías Ortiz y José Rafael Sañudo. Yo busco, sobre todo, despertar una opinión entre mis lectores alrededor de nuestro pasado. Yo creo que elucubrando alrededor de la verdad, de la realidad, podemos hacer de nuestro país un país más libre en su memoria y menos atado a encasillamientos oficiales, a mentiras oficiales que no sirven de nada. Lo dices en la novela que, digamos, de ese pensamiento, esa manera de vivir de Bolívar impactó en las generaciones venideras. Digamos que ese modelo quedó también en la manera de inventar nuestro destino político en Colombia. Todo eso lo planteas en esta novela. ¿Qué le significa a Evelio Rosero el hecho de que el mundo empiece a valorar sus novelas como novelas excepcionales, novelas que marcan un nuevo hito más allá de la sombra luminosa de García Márquez? Bueno, para mí ha sido muy importante la recepción de mi obra literaria en los países europeos. Me causó mucho desconcierto, no contaba con eso. En el caso de Los Almuerzos, una novela que publiqué hace 10 años en la Universidad de Antioquia, hubo un silencio total alrededor de esa obra y de otras de mis obras anteriores. Tanto es que lo hacían dudar a uno de sí mismo como escritor. Pero esto cambió a partir del premio Tusquets, algo que yo lo adjudico al azar. Y me parece favorable, me entusiasma, me conforta en mi trabajo de escritor. Saber que mi obra ha sido traducida a otros idiomas y que hay una opinión ya distinta, en este caso, del fenómeno histórico en nuestro país. Correcto. ¿Qué han dicho los historiadores de esta novela, cuando leen La Carroza de Bolívar? ¿Ha habido criterios, controversias sobre la figura de Bolívar? La controversia ha existido siempre, pero ha sido una controversia sobre todo subterránea. Sí. Ahora, respecto a mi novela, todavía no he escuchado comentarios directos de historiadores. No sé qué pueda ocurrir. Insisto en que yo no pretendo crear polémicas que no conducen a nada, sino solamente asentar mi opinión de nariñense Y buscar una reflexión general en torno al mito de Bolívar. ¿Tu vínculo con Pasto es tu madre? ¿Es de allá? Yo soy bogotano, pero de ascendencia nariñense. Mi madre es de San Pablo, Nariño, un pueblito alrededor de cerca de La Unión, donde nació Aurelio Arturo, ese gran poeta nariñense. Mi padre era pastuso. Toda mi familia es pastuso. El apellido Rosero es solo de Pasto. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y haces un homenaje en una línea al poeta Aurelio Arturo. Así es. En un momento. Creo que otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo logras ese tono y la estructura de la novela? ¿Hubo muchos cambios en la hora de darle el punto final? Sí, como tú debes saber, eres escritor, hay muchas incertidumbres en el proceso, en la elaboración de la novela. Yo no quería poner a Simón Bolívar como un personaje más, moviéndose o haciendo cosas que a mí no me constan. Yo me refiero a los hechos históricos de Simón Bolívar. Del Ejército Libertador, de lo que él les ordenó que hicieran en Pasto, en Nariño. Entonces, todo, llevar todo esto al arte literario para mí fue un tremendo combate, digámoslo, conmigo mismo. El tono que empleé al principio de la novela, creo yo, intentó ser épico,
pero luego va transformándose y ya también individualiza ciertos personajes. Es más bien de orden psicológico. Yo creo que también hay una historia de amor con un trasfondo histórico. Están todos estos elementos que también nacen más del inconsciente, ¿no? No todo me lo propuse yo mentalmente, sino que fueron apareciendo situaciones y ciertos personajes se fueron imponiendo más que otros hasta que se fue resolviendo la novela. Ese personaje de la familia Santa Cruz y del rapto y embarazo de una joven de 13 años que Bolívar persigue y se lleva, es una historia. Lo escuché en Pasto en dos ocasiones con un historiador y con un amigo de mi padre de hace muchos años. Es que yo escuchaba en mi familia, cuando mi padre se sentaba a hablar con mis tíos o con amigos, que cuando el tema era la independencia y el paso de Bolívar, pues Bolívar no salía muy bien librado. Yo era un niño, yo viví mi infancia en Pasto, solamente 4 años en Pasto, estaba en la primaria, y para mí era bastante peculiar escuchar cosas sobre Bolívar muy distintas, diametralmente opuestas a las que uno escuchaba en el colegio, donde Bolívar es el paradigma, el héroe, en fin, todo esto a mí me causó extrañeza, y con el tiempo ya en la universidad comencé a investigar de manera indirecta. Ya la lectura de Sañudo fue la definitiva para alentarme a escribir la obra. Muchas gracias, Evelio Rosero, por esta oportunidad de conocer más de cerca la estructura y los misterios creativos de una novela excepcional que recomendamos.